Este es tu programa quincenal de variedades. Tu momento de estar aquí, conmigo, con Frank. FIFU. Hoy tenemos un programa muy especial, muy atento, muy despierto. Hay lluvia, hay amor. Dígame que eso no es así. Va caminando con su enamorado, con su enamorada, y las gotitas del cielo hacen que ese paraguas los abrace con todo ese amor. Y a veces uno no sabe qué es lo que hay. ¿Hay amor o no hay amor? Dígame usted, Norberto Ciberto, que se encuentra directamente en la carrera de paraguas para enamorados. Nos encontramos en la carrera de paraguas para enamorados. En este momento la mesa técnica se encuentra deliberando si las parejas inscriptas están realmente enamoradas por medio del amorómetro clave. Solo enamorados podrán participar en esta competencia. Amorómetro clave. Si la verdad no cabe, clave sabe. Algo muy interesante sobre esta carrera, Francis, es la atención que tienen los enamorados con la decoración de esos paraguas. Vea esto. Difame usted lo que quiera, pero por favor dígame que hay lluvia esta semana, para sacar un modelito así a la calle y caminar abrazadito con mi enamorada. Mi comentario está compuesto por tres partes, Frank. Primeramente, como usted sabe, nada de lo que salga de su boca puede interesarme en lo más mínimo. Segundamente y terceramente, para ya redondear la idea, me gustaría dejar establecida mi repudia a este programa y las implícitas ganas que tengo de trabajar en otro sector de este canal. El comentario osado e insólito de Francis, moviendo el suelo y sacando nuestro aire. Francis, tú te quedas a mi lado. Y bueno, dame un poco de amor, Norberto Ciberto. Así es, Frank. Los competidores se encuentran ansiosos esperando el resultado de las preliminares. Se aplica una última prueba en los amorómetros clave para asegurarse que las parejas sigan enamoradas después de la carrera. Como están bajo mucha presión, es posible que el estrés sea definitivo para cambiar el estatus de la relación. La pareja 23 pasa por el amorómetro. No tienen éxito. El amor ha desaparecido. Frank. Existen muchas maneras de decir cosas. Así que ven con Frank, tú, que estás mirando. Y dime algo. Dile algo a Frank. Y daré mi análisis especialísimo con el aporte de un grandioso staff. Nos quedamos con esta imagen inolvidable de Mark Rubens y su esposa Jennifer Rubens, los vencedores de la carrera del paraguas para enamorados. ¡Qué bien se ven! Nos quedamos aquí. Esto es FIFNU. FIFNU, tu programa quincenal de variedades. Suscríbete a Black Studios.